Hello, hello, how are you guys? Hello, teacher. Hello, good afternoon. Okay, nice to see you again. This is the last class for the session four. Okay, so today we will finish the session four. And we will continue talking about quantities, cómo podríamos hablar de cantidades con algunas expresiones, ¿ok? Ejemplo, ¿qué expresiones conocemos por el momento? Son en Some any, ok. Ya les voy a enseñar más porque yo sé que ustedes son bien listos, así que les voy a dar unas cuantas más y vamos a practicar un poco de los también los pronombres. ¿Se acuerdan que ayer se los mandé? Los object pronouns, ¿ok? Cuando recibimos, cuando alguien recibe la acción. Yo me acuerdo que los que más vimos la vez en the ones that we studied more fueron solo los mine, your, his, her, todos esos. Pero no practicamos mucho los object pronouns y ahora los vamos a practicar. Todo depende del tiempo, así que vamos a terminar rápido. Ay, qué rico los zancudos. Delicious, delicious. Ok, vamos entonces a practicar eso. Y vamos a tener un par de preguntas porque fíjense que este tema pasé casi que dos días, o casi que 3 días. Y mis alumnos del básico 1, o sea, del módulo 1, que nosotros ya pasamos, han tenido dificultades en responder. ¿Ok? Así que ahora voy a hacer un par de ejercicios también. ¿Ok? Tengo también Simple Present, que tenemos bastante que practicar. A veces se nos olvidan las S, ¿verdad? Poner. Uy, ¿eso qué es? Ok. Yo me veo las clases, chicos. Mejor yo las veo y no ustedes, fíjense. Vamos a ver, René, ¿usted ha visto las clases cuando no están, cuando no entra a la clase? ¿Las ve? Les soy sincero, solo esta última me faltaron dos clases y la de antier que falté sí la vi. Ah, perfecto, vaya. Pero Entonces, si se fija, la primera que falté sí no la vi, les soy sincero. esa no la vio. Vaya, igual no me acuerdo cuál fue esa clase y si nosotros agarramos el hilo, no nos cuesta mucho, ¿verdad? Así que qué bueno, si se fija, ayer no le costó mucho porque vio la clase. Entonces, sí, lo felicito porque cuando uno falta, pues es de ver Que se también los videos de descontinúa la uno. clase. Ah, se Exacto, para descontinúa un no poco uno. descontinuarse, porque miren, ¿verdad? El compañero todavía estaba, teacher, explíqueme que no entiendo. Y la pregunta era, ¿qué comes? ¿Verdad? No era algo como que tan difícil de comprender, ¿verdad? Simplemente que a veces no ponemos mucha atención. Gabriel, vamos a preguntar, what do you eat for breakfast, Gabriel? Vamos a ver qué nos contesta Gabriel. Well, today I just eat tamales of elote. I don't Okay. know, it's a corn, but I don't remember. Corn tamales, es que Corn son tamale platos with bien cream. autóctonos, ¿verdad? Ahí sí es bien complicado hacer una translation. All right, so you ate tamales. O si se Yes. fijan, I ate. Si yo, por ejemplo, quiero preguntar, ¿qué comiste? Ya no necesariamente digo, do you eat every day, sino que, ¿qué comiste? Ya digo, did. ¿Ok? Si se fijan, los pasados, ¿se acuerdan que yo les he dejado tarea de que aprendan verbos? Así que para los pasados, sí hay que aprendernos los verbos, pero para hacer preguntas o hacer negación, simplemente digo, what did you eat? En lugar de decir, what do you eat? ¿Ok? Yo no como, I don't eat. Pasado, I didn't eat. Y eso es la gran ciencia del pasado.
Lo único que sí, hay que aprendernos los verbos en pasado. Así como dice Gabriel, en este caso, como me dijo que en la mañana comió tamales, diríamos I ate tamales of corn tamales. What else? ¿Qué más? I don't remember cream, crema. Okay, that's the word. And a cup of coffee. A cup of coffee, very good. Yeah. Puede decir también some coffee, o si se fijan ahí, usó Gabriel una forma de cómo contar el café, ¿verdad? Normalmente les digo, hey, liquids no se cuentan, pero puedo decir a cup of coffee, a cup of tea, a glass of water, a bottle of water, etc. Ahí sí puedo hacer la contabilidad, contar o las unidades, ¿verdad? Ok. Because we count the object or the, not the liquid, right. Yeah, we cannot count liquids. Los líquidos no se cuentan, ¿verdad? No digo un agua. ¿Ok? Right. No digo a water, ¿verdad? Y mejor digo some water, cuando no necesariamente, pues, divido o contabilizo algo. Así que digo some water, some coffee, some tea, some orange juice, or a glass of orange juice, etc. Nice. Excellent. And what do you normally have for lunch, guys? ¿Qué tenemos? What do you have for lunch? ¿Alguien que me quiera contestar? Yes. Habían unas cosas que no mencionamos. Solo mencionamos, oh, pork, el cerdo. Eso no lo habíamos visto, ¿verdad? Do you eat pork sometimes? Once in a while. How often do you eat pork? I rarely. Ay, otra palabra, miren, rarely, yo rara vez. O sea, casi parecida a la seldom, ¿ok? Vamos a repetir esta, ¿ok? Rarely. 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 Como I rarely eat pork, okay? But it's delicious. But it contains a lot of bacteria. Creo que dicen que tiene mucha bacteria. So it's not too healthy, but it's delicious. Tal vez no es demasiado así saludable, pero rico, ¿verdad? Sí, es como las pupusas revueltas con un montón de chicharrón, right? Pork, así se dice, mire, revueltas. Ah, mixed pupusas with beans, cheese and pork. Así se les dice a los gringos, para que sepan que es una pupusa revuelta. Ok, so, rarely. ¿Cuál otra vimos? Always, usually, friendly. Normally, generally, sometimes, hardly ever, frequently, hardly ever. Ya se fueron a las de abajito, ¿verdad? Las que menos frecuencia se da. Ok, nice. Vamos entonces a, quiero ver, ya creo que ya vamos a terminar estos. We'll learn how to use expressions with someone. Any, no, esta no era. Ayer nos quedamos en el knowledge check, ¿verdad? Hicimos este, así que solo nos queda un reading. Hoy sí vamos a hacer lectura, así que yo sé que ahí tengo que andar rogando a la gente para que lea, así que lo quiero hacer más como... ¿Cómo? Más voluntary, más voluntary, ¿ok? Voluntarily. Vamos entonces, everybody read. By the end of this class, you will read and discuss an article about special foods, ¿ok? By the end of this class, you will read and discuss an article about special foods. Very good. Develop skills, not develop skills, okay? Develop skills in scanning and reading. In scanning and reading for details. Repeat.
develop skills in scanning and reading skills. Okay, nice. Me ayuda a leer, quiero ver. Carlos, read for me. Acordémonos de no decir skill scanning, ¿verdad? Acuérdese que esa es solo una S, así. Quiero ver cuánto está lo que dijo. Carlos Mate, entonces. ¿Qué quiero? Carlos Mate, entonces. Que no sé quiénes son los otros Carlos, por eso. Solo, ahorita solo usted está, Carlos. Perdone, Carlos Batres sí tiene razón. Son tres, pero solo dos se conectan. Ahora no está el otro Carlos, solo usted. Ok. But you will read and discuss an article about special food. Develop skills in scanning and reading for details. Details, okay? Read and discuss. Discuss an article. Discuss an article. Aquí de un solo, ¿eh? Discuss an article. Okay? Very good. Articola. Aquí hacemos, miren, un... And discuss an article about special. Una sola palabra casi que hago ahí. Miren. And discuss an article about a special food. And discuss an article about special food. Okay? Si se fijan, no digo and discuss an article. No, an article. ¿Por qué? Acuérdense que esa O, esa L es, ya les dije, se pronuncia como una O. Y una pequeña, un pequeño sonido de L. O, article. O, bien mínimo. Pero ya cuando lo voy a poner, article, con la otra L, con la otra A, sí suena la, un poco más la L. Article about special food. Develop skills in scanning and reading for details. Good. Thank you. Vaya, ya comenzó a leer Carlos, ya les voy a pedir a los demás que lean. Ahorita solo pongamos atención, pay attention on the pronunciation, and then we're going to read this. Okay, aquí los van a tener, si es caso acá, pues no se alcanza a distinguir. Hi everyone, in this class you'll read an article about special foods. You will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Very good, very, very good. Give me a second. So, what do Japanese eat for Christmas Eve, para Navidad, or at the end of the year, on New Year's Day, ¿verdad? Especialmente para los fin de año, New Year's Day, que así se dice, el último día, o ¿cómo es que le decimos aquí? Año Nuevo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí es New Year's Day, ¿ok? So, people eat for good luck. What do they eat in Japan? ¿Qué dijo que comían en Japón? Tangerine. Perdón, in Chinese, in China. In China. Tangerine. Tangerines, tangerines. O sea que eso es, por la imagen, ¿a qué se les viene? ¿Qué les recuerda? Mandarines. Yeah. You can say mandarines también, pero las tangerines...
como que son más quizás a la gringo, ¿verdad? Sí, si se fijan, hay unas mandarinas que son un poquito raras, no son como las tradicionales que nosotros vemos en algún arbolito. ¿Alguien ha tenido árbol de mandarina? Son bien, así como la piel como de la naranja, ¿verdad? Pero estas tangerines son bien lisitas, ¿ok? No sé si las han visto en el súper, esas son un poquito diferentes. So, I guess que son como chinas y por eso es como, ya son un poquito diferentes, ¿verdad? Más como exotics y carísimas, por cierto. Ok, so tangerines. What are tangerines? It's good. Tangerines are round fruit. Okay, ahí está. Round fruits. And what do they do in China for good luck? ¿Qué hacen en China para buena suerte? Ow. Ajá. They eat, ajá, or some people eat tangerines, and because they are round, and it's like, because it ends and starts like this, ¿veas? Es como un ciclo, por eso, all right. So, Jewish, ¿qué es Jewish? Vinagre o jugo de manzana. Jewish es los judíos, ¿ok? Es una tradición o costumbre judía. Ah, ¿ok? What do they do o what do the Jewish do for good luck? ¿Qué hacen los judíos para tener buena suerte? ¿Dónde está? Eat apples. They, siempre, you wish it, ¿ok? Los judíos comen, acuérdense de siempre mencionar el sujeto, ¿verdad? Solo, you wish it, ¿qué? Apples with honey. Apples with honey. Para tener un año dulce, ¿verdad? ¿Sí? Como, ¿se han fijado? ¡Ay, qué dulce! Es lindo lo dulce, ¿verdad? La miel, ya no se diga, es súper super natural y deliciosa, ¿verdad? ¿Ya? Y yeah. Entonces, ¿quién quiere tener un año dulce? Todos, ¿verdad? Pero un año amargo, nadie, ¿verdad? Nobody. All right, si se fijan, son tradiciones de otros lugares, pero tienen lógica. They make sense, all right? Greeks, ¿qué son los Greeks? Los griegos, ok. So, they eat basilopita. Basilopita. Vamos a ver cómo lo dice. Lo vamos a escuchar una vez más, chicos, porque esos platos exóticos, como que, no sé Hi, cómo everyone. Se pronuncian exactamente. Class, okay. Pay attention. Special foods. You will Póngale also mute a los que tienen ahí. And reading for details. On New Year's Day, many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with collard greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Okay.
Tell me. Ahora sí. ¿Cómo se llama? What do they eat? Or what do the Greeks eat? What do the Greeks eat? ¿Qué comen entonces los griegos? The Greeks eat basilopita. Basilopita. Basilopita, no sé, no me acuerdo cómo lo digo. Okay. And what is that? What is basilopita? It's a bread. It's a bread or it's bread, ¿verdad? Ahí no, 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 acuérdense que a bread, digamos que en inglés, bread es incontable. Solo digo, it's bread with a coin inside. Imagínense, se traga la moneda, ¿verdad? Imagine that. Qué loco. Okay. But it's their cultures. Es la cultura. Okay. So, what is the point? ¿Cuál es el punto para ellos? Okay. They try to find the coin for luck, ¿verdad? Si le encuentran, es como que van a tener una gran suerte en el nuevo año, ¿ok? Ah, bueno, van a tener dinero, dicen, ¿ok? ¿Y what happens in Spain and in Latin America too, right? Do you practice this tradition? Miren de dónde viene y que nosotros bien como mandados a hacer lo mismo de los españoles, ¿verdad? Hasta en eso nos culturizaron. Hasta en eso nos civilizaron. ¿Cómo dijo la palabra? Perdone. Culturizaron, dije yo. Nos culturizaron, nos civilizaron. Hasta en eso, imagínense. ¿Ok? La verdad es que teníamos una civilización mucho mejor nosotros, ¿verdad? Porque si se fijan en Latinoamérica, there are like huge pyramids que nadie sabe how they did it, cómo es que lo hicieron. Y decíamos que estábamos incivilizados, pero al final teníamos una civilización muy, muy inteligente, ¿verdad? Solo que no nos vestíamos y quizás teníamos unas tradiciones raras, ¿verdad? Que nos matábamos entre... No, bueno, se mataban los indígenas entre ellos como para hacer sacrificios. Sí, eso es cierto, but... Habían cosas de verdad muy adelantadas, la medicina, ¿ok? Ellos sabían cómo curar todos los males con las plantas, ¿verdad? Ok, guys. So, what is the tradition in America, in Latin America? Por lo menos, no sé si alguien de ustedes lo ha hecho, mis tías lo hacen, yo no es que lo haga, ¿verdad? Pero mucha gente se fija que that's why the grapes are very expensive during Christmas. Or during New Year's Eve, ¿sí? Son caras las uvas porque todo el mundo quiere comérselas para buena suerte, ¿ok? So, what happened in Spain? Ajá. What do they do? Or what is their tradition? ¿Cuál es su tradición? De ellos, their tradition. Ajá. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. New Year's Eve, yeah. Vísperas de Año Nuevo. One grape for food, for good luck. Para cada mes, ¿verdad? Para buena suerte también. 12 grapes, nada más la S, acuérdense que son plurales, ¿verdad? Thank you, Paula. Okay, and what happens in Japan? What do they eat? Miren qué bonito se ve esos cuadritos. I thought it was cheese, parecía como queso. Mm-hmm. But what's that? Mochi, o moki, moki, right? They say moki. Ajá. ¿Qué es? What's that? It's rice cake. It's a rice cake, ¿verdad? Es un pastel de arroz, ¿ok? Un pastelito de arroz. A mí me recuerda esos pasteles de arroz. No sé, ¿se acuerdan que hay unos, los salpores de arroz que le decimos nosotros también? De esa misma forma son. Me imagino que algo así son, solo que ahí son cuadraditos, ¿verdad? Ok. ¿Y para qué? Strain. ¿Qué es strain? Fortalecer. Fortaleza, fuerza, ¿verdad? Para la fuerza o para fortaleza en el nuevo año. Nice, super.
And Americans, los gringos, in the southern states, digamos en la parte del sur, black eyed peas, o sea, frijoles micas, me imagino yo que serían, ¿verdad? Los frijoles negritos, ¿sí? Sí, tenía esa duda yo. Porque ¿Sorry? El grupo, tenía esa duda yo, pero porque se llama así, tenía la duda que era. ¿Ya he escuchado ese grupo? Black Eyed Peas. People killing, people dying, ajá, children hearts and hearts. Súper bonita. Ya, yeah, Black Eyed Peas, ajá. Vaya, entonces ahí podemos ver que Black Eyed Peas quizás es como que, un nombre llamado por eso, como los Black Eyed Peas, porque es una tradición de comida, ¿verdad? Entonces, como quien dice, hey, somos un grupo que emana suerte. Algo así, no sé. A veces por eso los nombres raros, ¿verdad? Black Eyed Peas. Ok. Y entonces dicen, el casamiento, realmente es un casamiento, y si se fijan, dice, en rice, with color greens, pero les ponen, what is the color, guys? Color greens. Vamos a ver, color beans. Espérenme, que se me ha ido esa palabra. ¿Alguien sabe? Colored. Berza, repollo, ok. El repollito. Los col, yo no sé si han visto, son unas cositas que aquí yo no las he visto, pero como el repollito, pero chiquitito. Yo las he visto en libros o cosas así, pero son col, ok. Col. O sea que es como un green vegetable, si se fija. ¿Ok? Una nueva palabra que ni yo me acordaba qué significaba. ¿Ok? Eso es un color. Color greens. ¿Ok? Pero dice que si ven entonces que los frijolitos negros son como las monedas y los color greens, ¿verdad? Son los dólares. También todo es de buena suerte. Todos lo buscan así. Good guys. Vamos a ver si tenemos tiempo de hacer la lectura en otro momentito, ¿ok? Porque acuérdense que el tiempo, pues, nos está avanzando. Time is going so fast. So we're going to do the knowledge check. Aquí está la pequeña preguntita. Please help me read. ¿Me ayudan, por favor? Me levantan la mano si me quieren ayudar. Y me dicen la respuesta. Esta está bien fácil, ¿verdad? Y aquí terminamos la sección 4, así que nos queda chance para la lectura, ¿ok? Este módulo casi no hemos leído, ¿verdad? Ok. Vaya, pues, nadie, yo lo voy a leer. Vamos, Maricruz. Después, Nilsson, ¿ok? Thank you. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round like ears. Like ears, ears, ears. Ears. All right, thank you. Vaya. So, what is the answer? Chinese people eat tangerines and they are round like ears. Round. Mm-hmm. Vamos. The number 2, Nilsson. Acá lo leemos más como más fácil, quizá. ¿Cuál es? No lo veo. Ahorita. Vaya, aquí está. ¿Ok? It's a Jewish. It's a Jewish custom. Custom.
custom. Vea que bien raro. Al revés, vea. Custom. All right. Custom. Sí, ajá. Y es, sería como al revés, pero así, es, así se dice. Custom. Custom to eat apples. With apples. Apples. With honey for sweets. New York. New Year. New Year. New Year. New York. New Year. 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 With. Okay. Custom to eat apples with honey for sweet. Okay. Vamos a ver. Todavía no hemos llegado a... Yeah, el Jewish. Bye. Entonces sería la respuesta. Honey. With honey, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Vamos con la tree. Ayúdeme a leer, René. Yes. Okay. Greeks eat Basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for love and money in the new year. Very good. Luck. For luck. Mm-hmm. Luck. Okay, so what's the answer in the number three? A coin. A coin. With a coin inside. Okay, vamos a ver quién más quiere leerlo, guys. Le ayudo con la cuatro, teacher. Víctor. Vamos. Yeah, sure. Vamos con number four, okay? Here it is. In Spain, and some Latin American countries, mm-hmm. people eat... Los números, los números. Me olvidó, dicha. Come on. Ni le creo. Vale. Ya le vamos a dejar que los escriba mejor para que se los aprenda. Ajá, y esto que no vamos con 1900 y no sé, y la Juana, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Come on, guys, en serio, no se los puede los números. Vaya, para la otra semana del 1 al 100 me los va a decir, ¿ok? La verdad, sí hay cifras grandes ya. 12. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at 12 midnight. Grapes. Es plural, ¿verdad? 12 grapes at midnight on New Year's Eve. Eat one grape for good luck. In each month. Good luck. Good luck. In each month of the new year. Ok. Entonces, esa ya nos había leído también Paula, perdón, pero la sería entonces, ¿cuál es la respuesta? In Spain. Spain. Okay. Spain, me dice. In Spain. In Spain. Ok, no digamos in Spain. Acuérdense, no lleva Spain. Vamos, ¿quién más me ayuda? Omar, sure, number five, la quinta parte, all right? No sé si la alcanza a ver. Yes, no yes. Está muy pequeño. Okay, nice. Okay. On New Year's. Years. On New Year's Day in Japan, people eat much rice cake for straight in the New Year. Okay. Moki, rice cakes, okay, rice cakes, 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 esa palabra cuesta, hasta a mí me cuesta, rice cakes, pareciera rice como cakes. Un song twister, for strength in New Year, very good, entonces, ahí está la pregunta, in Japanese, people eat, rice, muy bien. Rice. Más suavecita la R, guys. Ok. Rice cake for strength. Y la última. Number five.
Thank you, Victor. Vaya, ¿quién quiere decir la quinta? No quieren leer todavía, guys. Son American. Mejor Paula que anda enferma. Miren, le da ahí el ejemplo. Yeah, some Americans. From Southern States. Southern States. Eat black eyed peas and rice with color greens. Mm-hmm. Color greens. The black eyed peas are like coins, and the color and the greens are like dollars. Yeah. So, what's the answer on the number six? Coins. Black eyed peas are like? Coins. Coins. Very good. Vaya. Terminamos. Así que ahora quiero que hagamos un ejercicio. Fíjense. Vamos a ver. Este ya está resuelto, ¿okay? Esto es de la sección, de, obviamente, del módulo 1, pero no nos cae mal hacer un pequeño repaso, ¿ok? Fíjense, lo que yo les pedía a los chicos era que hiciéramos otra forma de expresar la misma idea. Por ejemplo, acá pregunto, ¿es este el sombrero de Jennifer? Y la respuesta dice, no, no es de ella. It's not hers, porque ya estoy hablando del hat. ¿Ok? No es de ella, es mío. ¿Ok? Entonces, ¿cómo diríamos esto ocupando el regular my y her? Sin las S. Sin la S. Y aquí tengo el ejemplo, miren. Los demás quiero que ustedes me ayuden. Aquí los tengo para darles las respuestas, pero vayan. Si dicen, no, it's not hers, it's mine. Créanme que pasamos dos clases enteras explicando cuál es la diferencia entre mine y my, o your y yours, and his or her y hers. Y les costó, pero como no tienen idea. Okay. Más de dos días prácticamente en la misma, casi que en el mismo tema. Vamos, miren, entonces yo lo hice así. It is not her hat, porque yo estoy hablando de su sombrero. Tu sombrero. Entonces por eso es, it's not her hat, it is my hat. ¿Por qué ocupo esto? It's mine, it's not hers. Porque yo ya estoy hablando del yo previamente sé de lo que hablo, ¿verdad? Entonces, para no hacerlo repetitivo, simplemente dice, no, it's not hers, it's mine. No es de ella, es mío. Pero en otras palabras le puedo decir, no, no es su sombrero, es mi sombrero. ¿Ok? Vamos a hacer la siguiente. Are these your gloves? ¿Son estos tus guantes? ¿Quién me dice cómo nos quedaría ocupando yours? Ocupando esta. Ocupando esta. Sería, are these gloves yours? Muy bien, aplauso, super. Are these gloves yours? Are these gloves yours? Y aquí lo tengo. Miren, para que no diga, ah, le dio copia a la teacher, a ella. No, ¿verdad? Aquí está. Ok, super. Thank you. Vamos con la tres.
No, they are not my gloves. No, esos no son mis guantes. Preguntémosle a Sally, vaya. Hagamos la 3 ocupando la otra opción. Ya no my gloves, sino que ocupando my. Ajá. Podría ser, no, they aren't mine. Ajá. They aren't. They are not mine. ¿Ok? Pero ¿de qué estoy hablando? Si, por ejemplo, no tendríamos el contexto de que hablo de los guantes, ¿cómo nos quedaría entonces? Solo le agregamos el glove. Ah, exacto, en lugar de decir they, digo the gloves, para ser más específico. The gloves are not mine. Muy bien, thank you. Aquí lo tengo también, ¿ve? The gloves are not mine, ¿ok? Ayúdenme con la number 3, esta. ¿De quién son estas camisetas? ¿Son de Julie y de Patty? Y la, dice who's. Ah, bueno, aquí no. Aquí no hay mucho de decir. Pero si yo pregunto, ¿are there Julie's and Pat's? ¿De qué hablo? Háganme la pregunta. En lugar de preguntar de quién son, sino que díganme, estas son las camisas de Julie y Patty. Ajá. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? What are you doing? These are Julie and Patty's shirts. Okay. These are, pero ¿de qué? These t-shirts, ¿verdad? These t-shirts are Julie's and Patty. Pero si no quiero decir el nombre de ella, solo digo, estos son sus, estas son sus camisetas. ¿Cómo me quedaría? Sus camisetas. They are, o the t-shirts, the t-shirts are yours. De ellas. Sería theirs. Theirs. O diríamos, these are their t-shirts. Estas son sus camisetas. Ocupamos their y en el otro dijimos theirs. Ok, nice. Muy bien, chicos. El otro, no, they're not their t-shirts. Ok, ¿cómo nos quedaría la otra forma ocupando theirs con la S? Vamos, vamos. Si pueden, mándenmelo en el chat, porque yo sé que algunos tienen la idea, pero no se atreven, les da pena. Pueden mandármelo en el chat. Vamos, chicos, terminemos rápido esto. Les digo porque a veces se nos está olvidando estos cómo ocuparlos correctamente, ¿verdad? Veo que es algo que sí necesitamos practicar. Así que vamos, tell me, ¿por qué significa ese silencio? ¿No lo saben? No, those teachers are not theirs. ¡Super, Paula! No, these... O the t-shirts aren't theirs. Muy bien, super, thank you. Y estos sí son de ellos, dice, pero estos calcetines son de ellos, ¿ok? Uno con their. Hagámosla con their. La, es la misma idea, pero se expresa de diferente palabra, con diferentes palabras. Ajá, vamos. Qué silencio. But this... Are they so? Super, thank you, Paula. Ok,
Perfect, perfect, perfect. Ok, nadie me ha escrito en el chat. Ok, la tercera. Denle chance, Paula. Denle chance, que solo usted nos está respondiendo. Como que solo usted pasó el módulo 1, ¿verdad? Uh-huh. Carlitos, ayúdeme, Carlos. Me extraña que está tan callado hoy. No, por eso, por lo mismo, no estoy opinando, para que opinen los demás. Ok. Que... Gracias, qué bueno, qué bueno. Vaya, pero miren los demás. Como que nada. On which you are short. These are your shorts. These are your shorts. Aquí se los tengo también. ¿Ok? The teachers aren't theirs. Ya lo vimos ese. These are their socks. Y el que me dice, these are your shorts. ¿Ok? Nice. El 4. Vamos a ver el number 4, guys. Hey, catch, loquito. Ahí está. Hey, teach, are, hey. Horse, lunch. Very lunch. Good. These are our clothes. Esa ya está. These are not our clothes. Ok, ahora ocupemos una con ours. Allá está alguien que me mandó un mensajito. These clothes are ours. Muy bien. Thank you, René. Super. No, no les dé pena de practicar, de decirlo, chicos. Solo que era negativo, ¿verdad? Porque ajá. These aren't. These aren't ours. Pero la idea es, la estructura está bien. ¿Cómo ocupamos el ours? Ok, me ayudan con la otra. Estoy sincero, de primero no estaba opinando porque no tenía muy en claro, pero con la respuesta que fueron dando los compañeros fui comprendiendo. Ya le hallamos un poquito, uh-huh. ¿Verdad? Sí, sí, yo sí sé. Por eso es que a veces hay personas que dicen hours en lugar de hour, y no, ¿verdad? O sea, hours va al final de la idea, ¿ok? Ya no hay nada ahí. Por ejemplo, yo solo digo, este teléfono es mío, pero no digo, este es mío teléfono, ¿verdad? Es mío, digo, porque yo ya sé de qué estoy hablando del teléfono. Y si no digo, es mi teléfono, no digo mío, sino que mío lo digo sí al final. Ok, la última. Me ayuda Omar, vamos. Los demás, mándenmelo en el chat, no se preocupen. Ay, que le quiero dar chance a los demás que practiquen, dice. Y nada, me escriben en el chat. Come on. Ajá. Ajá, escriban, no sean haraganes. Come on, guys. Quiero ver si es cierto. Ay, es que le doy chance a los demás que practique, dice Carlos. Y no me manda la respuesta. Ajá. Hey, mi padilla también se lo puedo mandar. Este es igual. Evitando, porque la primera clase fue que me dijo, tiene los demás, porque no sé, me sentí un poco incómodo. Ay, no, vale, pero mire, cuando los demás, igual a Maricruz, desde la primera vez que le dije, mire, Maricruz, deme chance que los demás también practiquen. Y créame que sí, uno se siente como que, bueno, mejor ya no practico, ya no digo nada. Pero cuando, ¿verdad, Maricruz? Le dije, cuando ya no hay nadie, que todos se quedan callados, pues ahí es el momento de que usted me va a ayudar, ¿verdad? Díganos, Carlos. Se lo voy a escribir bien. Vaya. Vamos, Omar. Sí, ya. Mhm.
You're right. Ajá. You're right. Lo que estoy hablando es de la ropa, ¿verdad? Ese es el sujeto en este caso. There are over. There are, no, no es la de, o sea, ours are over there, la nuestra está allá. Sí, me conecté bien tempranito, se fijaron, ¿verdad? Yo creo que cabal a las dos cuando estamos intentando todos conectarnos es que se tarda un poquito. Ya media vez entre más temprano, no tengo ningún problema. Vamos, Omar, vamos. ¿Y los demás, pues? Ajá. All right. They are our clothes. Very good. They are our clothes. Esa es nuestra ropa. O our clothes are over there. Ahí simplemente digo our clothes are over there. Our clothes. Muy bien, chicos. Y voy a tomarle la asistencia. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? Esto que también les mandé los object pronouns, ¿verdad? Cuando se pronuncia el it. Por ejemplo, me, you, him, her, que no cambiaba. De nosotras, cuando recibimos la acción, ¿cómo dice? La profesora nos enseña, la profesora nos regaña, la profesora no sé qué. ¿Cuál sería ese object pronoun? As. US, ¿verdad? US, as. Y es de ellos. Yo los amo. A mis hijos, a mis papás. I love them. Very good, I love them. Lunes 19, chispas. Jueves 15. Vamos a hacer esto. Insertar a la izquierda. Ahí está. Entonces hoy es viernes, que no estaba. Hey, gracias chicos por hacer el tiempo. Hoy es viernes 16, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Okay, yo sé que no tenían previsto que este viernes hubiera clases, pero les agradezco que sí se hicieron presentes. Ok. Blanca is not here. Brian, another Brian. Carlos Montes is not here. Carlos Batres, yes, is here. Carlos Steven Carranza is not. Gabriel Stanley, are you here? I am here, teacher. Excellent. Mire, enséñenos la cámara, por favor, Gabriel. Teacher, the problem is when we have the class from 2 to 3, I am at work. Okay. I don't have camera. You don't have camera. I had to buy one. Ah, okay. No when se preocupe. Es que no me acuerdo de usted, fíjese. De los demás, sí. O sea, ya tengo, o sea, ya sé quién es Maricruz, ya sé quién es Carlos Monte, Batres, ya sé quién es René, pero ya cuando solo veo la cámara, sí. A Víctor ya me lo puedo porque desde el pasado también está aquí. Igual Kenia, ¿verdad? Omar también, ya estaban acá, Linet. Sí, me acuerdo. Igual Marisela, ¿verdad? Que a veces, que hoy sí le ha costado conectarse, pero bueno.
Ojalá que sí lleguen al 80%, ¿verdad? Y que sigan con el otro curso. Con Jacqueline Ivania, no está, it's not here. No, Jacqueline Genaro, espéreme, me equivoqué. Sí, vea, Gabriel. Israel, yes, no. Ivania, no. Jacqueline. Ok, voy con Genaro. Estaba Genaro, ¿verdad? ¿O no? No, no estuvo. Se conectó, me acuerdo. ¿Verdad que sí se conectó, chicos? No se fijaron. Vaya, entonces le voy a poner que no estuvo. Yo me acuerdo que sí se conectó, pero si no está aquí, pues ni modo. Kenia, are you here? I am here. Lynette, are you here? I am here, teacher. Good. Maricruz, are you here? I am here. Maricela, are you here? I'm here. I hear. Yo oigo, me dice ahí. I'm here. Yo estoy aquí. I'm here. Repitamos. I'm here. No, ahí me dice lo mismo. I hear. I'm here. Qué rico. Así, ¿verdad? Ahí. I'm. Muy bien. Oh, Maritza is not here. Nilsson, are you here? I'm here. Excellent. Omar, are you here? Yes, I am here. Excellent. Paula, are you here? Yes, I'm here. Good job. Rene, are you here? Yes, I am here, teacher. And Victor, are you here? I'm here, teacher. Very good. Acuérdense, I'm here, ¿verdad? Hay que, si hacemos la contracción, digo I'm, no digo... no digo solo I, ¿ok? I am, sino lo contracto. If I don't make a contraction. ¿Ok? Vamos a ver qué otra cosa nos quedaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is that? What is it? Documents. Complete the following exercise. Aquí, esta lo vamos a hacer de the simple present. ¿Ok? ¡Ay, mosquitos! Creo que me voy a morir yo primero de tanto rociar veneno y no se mueren estos zancudos. ¡Vaya! No, este día de pasado. ¡Ah, vaya! Ahorita no vamos con pasado. Yo sé que algunos ya lo saben, ¿verdad? Ya les estuve diciendo cuál es la estructura de pasado, ¿verdad? Simplemente decimos did y no es el tema ahorita. Obviamente no se los estoy exigiendo que me digan la respuesta. Pero ahorita present perfect, simple past. Olvídenlo, no era este. Era otro. Present continuous exercise. Vaya. Hagamos este presente continuo en simple present. Ajá. Vaya, miren, si hablo de presente, estoy hablando de drives, doesn't, don't. Do or does para preguntar. Ok, so, Vilma is driving her car. El verbo es drive. Háganme una pregunta. Con drive. ¿Y Vilma? Does Vilma drive her car? Does Vilma drive her car? Muy bien. Ok. Sí, Vilma maneja su carro. Yes. She does drives. No necesito decir does. Acuérdense, si yo uso el does, no es que esté incorrecto. She does drive the car. Y si yo le pongo does, ya no digo drives. Pero
simplemente el does lo ocupo yo para cuando estoy enfatizando. Claro que Vilma sí, vea, sí maneja, ¿ok? Así que no necesariamente lo ocupamos. Solo decimos, yes, she drives. She drives. ¿O negativa? Don't. Don't. Don't? Drive. She doesn't. Doesn't, ¿verdad? Doesn't. Acuérdense de ocupar los auxiliares correctos. She doesn't drive. ¿Ok? We are going to the movies. We y go. Preguntemos. Bueno, chicos, ya es hora. Vamos a seguir con estos ejercicios la próxima semana, que vamos a terminar la sección. Ey, es que ahorita. Ajá. Ya la otra semana nos quedamos con la sección 5 completa, ¿ok? So see you on Monday. Nos vemos el lunes en la noche, ¿verdad? At 8 p.m. Sí, a las 8. Muy bien. Bye bye, guys. Bye bye, teacher. Have a nice weekend. Que disfruten su fin de. Bye.